Good evening, everyone. How are you? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. ¿Qué tal fue el día de hoy? ¿Qué tal estuvo su viernes? Buenas noches. Buenas noches, Nidhi. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Fine. It was fine. It was fine. That was awesome. Entonces, estuvo muy bien. Eso me alegra mucho. En el mío estuvo algo caluroso, ¿verdad? El día de hoy ha estado, pero tremendamente caliente. Creo que es propio from the Eastern time, right? And the Holy Week. Es propio de la Pascua y ya entrando a lo que es la Semana Santa, ¿verdad? So, let's see. Let's get started. Today we are going to study, well, we are going to give just a recap from the, that it will be from the midterm exam. I don't know if you have any questions up to this moment. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo, algún comentario antes de que vayamos directamente al contenido? ¿Alguien preguntas? ¿Preguntas? ¿O no hay preguntas el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿No? ¿Sí? Tisha. Buenas noches. Soy Eli Vanega. Fíjese que aún sigo esperando lo que le comenté acerca de, que la, de mi plataforma. Entonces solo me están diciendo que espere y que si intente esto o lo otro, pero aún no me han podido dar respuesta. Yo les dije que había algún problema, pues porque mi correo electrónico lo he brindado, ¿verdad? Uh-huh. Así como me lo pidieron, y la contraseña, pues la genérica que nos han dado. Pero uh-huh. ahí me están poniendo los de soporte, de que espere, me dan una sugerencia, la hago y les digo yo que me da igual, fíjese. Ya entiendo. Ministro, le voy a volver a reportar esta vez nuevamente con la persona que es la encargada, ¿verdad? Que es la coordinadora académica de nosotros, para ver si ellos pueden verificar en detalle, más a detalle su caso, ¿verdad? Porque, sí, porque si en es realidad así, no. Yo he estado viendo con otros compañeros, ¿verdad? Pero fíjense que no, igual, ¿verdad? Ellos, que vean en los dispositivos de ellos, en la computadora uh-huh. de ellos, igual, aparecen así, ¿verdad? Como error. A ver, ¿por qué? No sé, okay. En realidad, porque no he avanzado en nada en eso. Sí, ahí sí estamos, y estamos bastante, estaríamos diciendo que estamos bastante atrasaditos ahí, porque sí, ya vamos yo sé. A la tercera semana de nosotros, ¿verdad? Cuarta sesión del contenido. Y le voy a reportar correcto. Mañana nuevamente a la coordinadora académica, ¿verdad? Para que le puedan poner especial atención ahí y usted pueda avanzar, ¿verdad? Que si es por eso, no creo que no le vayan a dejar avanzar aunque el curso haya terminado, ¿verdad? No creo que no que pase. Vaya, eso, pero vamos a reportar igual nuevamente. ¿Sí? No se preocupe. Vamos Vaya, muchas a reportar gracias, nuevamente. Teacher. Bueno, ya sabe. Muchas gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? ¿O no hay? No. Si hay, no hay, no hay. Ok, si no hay, pues vamos a dar inicio a nuestra clase para el día de hoy. Bueno, no exactamente clase, sino que vamos a revisar su midterm exam en la plataforma virtual. Ya les comparto mi pantalla. Regálenme un minuto. Aquí está. Se van a encontrar en mi. En el caso de mi pantalla ya está contestado, ¿verdad? Porque antes de presentarlo yo lo contesto nuevamente, entonces vamos a encontrar los ejercicios ya resueltos y si alguien pues no lo ha hecho, puede aprovechar y hacerlo de manera síncrona con nosotros. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, you're able. Yes, okay. Sí, la veo. Awesome. Yes. Yes, awesome. Teacher. Thank you very much for confirming. I truly appreciate it. Gracias por confirmar. Lo aprecio mucho. Let's see. In the very first part, we got a listening, right? The correct format to answer a listening is always first
the questions that you have, right? So in that way, you are going to be get realized what type of information or what information you need to look for, right? Para contestar un examen de listening, ¿verdad? En general, no solamente estos, la primera cosa que usted debe de hacer, ¿verdad? Por consejo, es leer la pregunta que usted tiene y las respuestas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera, cuando usted ya esté con el audio, se va a poder enfocar en escuchar la información o por lo menos una palabra que le lleve a una de las respuestas que usted tiene ahí, ¿verdad? Siempre buscando en este caso que sea la respuesta más adecuada. Aquí vemos en el caso de este examen, nosotros tenemos 4 preguntitas. Ok, la primera dice, his first name is... Si ustedes notan acá, nosotros tenemos cuál el primer nombre de él es, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá 3 diferentes opciones. En estas opciones, por la manera en la que está, él va a decir su nombre completo o lo va a deletrear. Va a decir su nombre completo la persona. Spelling. Is spelling, ¿verdad? So that it will be. So we are looking in this case for an word that is going to be a spell. Nosotros estamos buscando por una palabra que va a ser deletreada, ¿verdad? How we are going to listen? First of all, you need to read the first one, right? In the first one, as you might be able to see, we have an H, right? We have a K, I'm sorry, in this part. Tenemos una K. En la segunda, nosotros tenemos una H. Y en la tercera, la única variación es la E. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que buscar, cuando estemos escuchando el audio, una de esas 3 opciones o la opción que más se parezca a cualquiera de las 3 que tenemos acá. So, en el caso de Sue's phone number is asking for the phone number of this person, right? We have different variations. If you are able to see, diga, Angel. En cuán listening es, discúlpela, es que yo soy uno de los que no ha podido entrar, no me ha quedado chance, pero es el fin de semana, espero yo ya ponerme al día. Pero ¿en cuál está? Porque lo estoy buscando y no encuentro en cuál listening el que está. Sí, con gusto. Es el de la sección 3. Si usted le da clic a la sección 3, le va a desplegar 2 pestañitas. Y hay una pestañita que dice midterm. Me dice si puede acceder. Me comenta si logras. Sí, de 8 preguntas. Sí, el que dice 8 okay. Preguntas. Acá está usted acá, ¿verdad? Entonces, esta es solamente la sesión y acá es donde le tenemos que dar clic. Si usted le da okay. Clic ahí, lo va ya, a hacer listo. Dirigir. Ya listo. Okay. Sí, listo. Están en la primera, ¿eh? Ok. Sí, estamos en el okay. Primero que dice A, listening. Ok, ok. Thank you. You're welcome. Permítame un segundo. Sí sé que están acá. Si alguien está teniendo problemas de cámara, micrófono, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas, siempre para la asistencia, hit me on the chat. Escríbanme al chat, ¿verdad? Para yo ponerles la asistencia, porque sí están aquí. Ok, let's get started. Thank you very much. So in here, since I hope that everyone could be here, right? So let's see. In the second one, we are looking for a phone number. How is the correct way to look for phone numbers? If you get realized in this specific exam, the area code, the first 3 numbers are the same. And the only variation that we have is the last 4. Si ustedes se dan cuenta, en este examen en específico, nosotros tenemos el mismo código de área, los mismos 3 dígitos y los últimos 4 son los que tienen una variación. So in order to listen, if you are not able to listen the first numbers, right, the first 5 numbers, the first 6 numbers, you need to look for the last 4.
Si usted no puede encontrar o no escucha bien los primeros 6 números, no habría ningún problema, ¿verdad? En este examen en específico, puesto que son los mismos. Más sin embargo, habría que ponerle especial atención a los últimos 4, ¿verdad? En el caso de esto, entonces nosotros estaríamos buscando ya sea un 8871, en este caso un 8881, un 8781, ¿verdad? Entonces puede ser que en la grabación estén de 2 en 2 o puede ser que vaya de 1 en 1, 8871, ¿verdad? Entonces en este caso hay que fijarse bien porque si usted tiene un examen, ya sea por A o B motivo de otro lugar, ¿verdad? Si usted va a necesitar verificar qué es lo que usted tiene a la mano y siempre poner una especial atención a los pequeños detalles, eso le va a ayudar. En el número 3, ¿verdad? In the number 3, we are looking in his back, right? Estamos buscando por un objeto. Eso quiere decir que cuando yo escuche la palabra, o when you listen the word back, in this case, in any part of the conversation, or in his back, we need to pay special attention. What do they mention? If they will be a CD player, el cell phone or a camera. Entonces nosotros cuando buscamos una palabra de estas o en este caso esta oración, usted puede guiarse por una pequeña palabra que es bolsa, ¿verdad? O en este caso bolso. Cuando usted escuche esa palabra o cuando escuche dentro de la conversación que está mencionando algún bolso o que se va a hablar acerca de un bolso y de objetos, es ahí donde nosotros tenemos que afinar un poquito más el oído, que sería, ¿verdad?, para escuchar ya sea si es una cámara, si es un teléfono o si es un CD player, ¿verdad?, en este caso. Ahí depende de lo que usted vaya a buscar. Eso le puede ayudar mucho también. The man's wallet, right? En este caso aquí nosotros ya estamos buscando por otra palabra diferente que es una wallet dentro de esta misma oración. Entonces cuando usted escuche la palabra wallet, este es ponerle especial atención a lo último que va a escuchar porque le va a decir dónde está ubicada, ¿verdad? Under, on his spot. Or in his book bag. Entonces ahí le va a indicar a dónde esta wallet se encuentra, ¿verdad? En el espacio. Como les comento, el mío ya está contestado, ¿verdad? Porque lo hago previamente a que nosotros entremos a la clase o la noche anterior, si de ser posible, y por eso ustedes van a poder ver las respuestas. En el caso de listening, señoritas y caballeros, ¿verdad? En el caso de listening es algo que usted tiene que afinar bastante. ¿Cómo se afina el listening para saber de qué me están hablando? Para captar un mensaje, ¿verdad? Hay algo que se llama active listening. Cuando nosotros estamos aprendiendo, nosotros, sí, hasta si es necesario, hay que cerrar los ojos para poder concentrarse en lo que está escuchando, ¿verdad? Hay que irse a un lugar uno solo, lejos de distracciones, no tener el teléfono a la mano, no estar en otra cosa, ¿verdad? Si usted lo hace en su computadora, no abra WhatsApp web, no abra Facebook, no abra nada, concéntrese literalmente en lo que está escuchando. Eso se llama active listening. ¿En qué le va a ayudar? Le va a ayudar que en un momento dado, cuando usted venga a escuchar un audio donde haya un sonido, ¿verdad? No solamente la conversación, sino que otro sonido más, como el sonido de una calle, como el sonido de autos pitando, de una casa regularmente, ¿verdad? Eso le va a ayudar a usted a concentrarse en lo que le están diciendo, en la voz de la persona y no en el ruido que usted está escuchando, ¿verdad? De fondo. Entonces tienen que practicar bastante. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y va a llegar un punto en el que usted va a estar haciendo una cosa y le va a estar escuchando a la persona, ¿verdad? Y usted va a entender lo que le está diciendo y probablemente va a estar enviando un mensajito de WhatsApp, aunque usted le esté poniendo atención a la persona, ¿verdad? Eso es algo que deben de practicar y lo de forma más ideal es hacerlo escuchando conversaciones, tantas como se les sean posible o en este caso escuchando música, ¿verdad? Si usted así lo desea. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que escuchemos el audio? No, teacher. ¿No? ¿Seguros? No, okay. Teacher.
Muy bien. Si no hay preguntas, verifiquemos el audio. Y por favor, me dejan saber si pueden escuchar. ¿Se escucha? Yes. Sí, teacher. Sí, right. Teacher. Yes. Yes, awesome. Entonces, escuchémosla, la vamos a escuchar de corrido. Muchas gracias. La vamos a escuchar de corrido, puesto las preguntas ya las tenemos contestadas. Veamos. Gracias, Rina. Muchas gracias por contestar. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Thank you very much for listening. Okay, so we were seeing here, right? We already have the answers, right? Does anyone would like to do it or is doing it at the same time? ¿Alguien lo está haciendo en este momento? ¿O que ya lo hayan hecho? Sé que algunos de ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Sí. ¿Quién ya lo hizo? Alicia, yo. Ya lo hizo. Usted, ¿ok? Sí. Nady también. También. Yo también. Okay. Raúl sí. También. Ok. ¿Quién más ya lo yo, hizo? Teacher. Ok. Yo ya lo hice. Maribel dice que también parece que no le funciona el micrófono. No sé si lo hizo usted también, María. Ok. Yo también. También, teacher. ¿Quién? Luis. Ok, Luis. Sí. Bueno, no le he visto en la cámara, no ha activado la cámara, Luis. De eso no le he visto, solo veo el nombre. Ahí está Luisito. Ok, thank you. That's awesome. So, si ya lo hicieron, entonces ya tenían las respuestas ahí, ¿verdad? Al principio siempre el escuchar es un poco complicado. Es una de las cosas que más cuesta, ¿verdad? Pero con práctica se puede hacer, ¿verdad? Como les comento, esto. Escucho conversaciones. Familiarícese. Yo sé que muchos de nosotros tenemos plataformas de streaming, ¿verdad? Virtual streaming. So listen the dialogues of the series, right? With in English. Listen to them in English. Place the subtitles, right? In Spanish if you want to, or place them in English. Para que pueda acostumbrar su oído, es necesario que usted haga cambios. ¿Qué son esos cambios? Vea sus programas, lo que más le gusta, véalo en inglés, ponga su subtítulo en inglés. Si usted no acostumbra su oído, nunca se va a familiarizar, ¿verdad? En el caso de nosotros como docentes, la forma más sencilla que nosotros encontramos de familiarizar el oído es estar por lo menos unos 6 meses dentro de un centro de llamada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque allí usted todos los días escucha lo mismo, ¿verdad? No las mismas personas, pero se expone al lenguaje. Entonces, expónganse ustedes al lenguaje, ¿verdad? Tomen, no echen esas palabras en saco roto. Expónganse al lenguaje. Entre más expuesto usted está al lenguaje, más fácil es aprenderlo, ¿verdad? Lo que usted está haciendo. Entonces, si a usted le gusta el rock en español,
búsquese una banda de rock en inglés, ¿verdad? Si a usted le gusta lo romántico en español, búsquese una banda romántica en inglés. Si a usted le gusta ver una serie en específica en alguna plataforma de streaming, ¿verdad? Póngala en inglés y póngale los subtítulos en español si siente que es mucho, ¿verdad? Pero acostumbre a su oído a escuchar. Right? Acostúmbrelo. So let's see the letter B if there are no questions. Questions about listening. Preguntas acerca del listening. Preguntas? No questions? No question. No teacher. Awesome. So if there are no questions, thank you very much. So if there are no questions, here do we have this. We are going to complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or her, right? These ones are possessive adjectives. I have this for you. In the possessive adjectives, are you able to see this part of the presentation? Yes, ¿pueden ver la presentación o siguen viendo la plataforma? La plataforma. All right. Ahora sí. Ahora la presentación. Sí. La presentación, muy bien. Eso era lo que quería llegar. Por alguna razón esto de repente me muestra solo una sola pantalla y después me la divide en dos. Let's see, but it doesn't matter. So we got possessive adjectives, right? These ones that are possessive adjectives, they are, or we use them to identify or to indicate which thing belongs to someone, that it will be a subject or an object, right, in the sentence. And then we are going to have just a name, right, like the cláusula nominal, say, or the direct object in this case. Esto es una explicación gramatical, ¿verdad? Por lo general, estos se utilizan para indicar qué es lo que le pertenece a quién. Una pertenencia hacia alguien, ¿verdad? Esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, esto es de nosotros, esto es nuestro, esto es de ellos o esto es su de ellos, ¿verdad? En este caso, le pertenece a alguien, ya sea en este caso un nombre propio o lo que es un objeto, ¿verdad? Permítame, le voy a mover un poco acá. Y aquí tenemos nosotros las traducciones. Fíjense que ellos cambian un poquito. Le voy a poner por acá. Un segundo. Estos van cambiando según el pronombre sujeto que usted tenga. Y van de esta manera. Se los voy a poner por acá y quiero poner un color de letra diferente, poner un amarillito. El mine va a ser para el pronombre I, ¿verdad? I. El your va a ser para you, en este caso, ¿verdad? El his va a ser para he. Her, nosotros lo vamos a tener para she. El its va a ser para it. El our va a ser para we. Really sorry. Fíjense que mi computadora se me está revelando un poco durante hace unos días. This one wants to get you. Miren pues. Okay. Ya se los busco cómo ponerlo en indeleble. Veamos eso. Y este lo vamos a tener para B. ¿Verdad? Acá los tenemos. Discúlpenme que me está dando un poquito de falla esto. No sé por qué razón. Así que no lo puedo poner en indeleble. Voy a buscar la manera. Veamos. Ok. Por lo menos tenemos acá la idea. So, mine is going to be used for I, right? Your
para you. His for he, her for she, it's for it, are for we, and your once again, you, and there is going to be for they. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Si nosotros estamos indicando una posesión que me pertenece a mí, yo voy a decir my pen, ¿verdad? Mío, mi lapicero, ¿verdad? Mi lapicero. Si yo quiero decir que este lapicero le pertenece a Alicia, entonces voy a decir your pen, y es de Alicia. Vamos a decir que este lapicero le pertenece a Luis. Entonces nosotros vamos a decir his pen, right? His pen. Y estamos hablando de Luis. Vamos a decir nuevamente que el lapicero le pertenece a María. Entonces vamos a decir her pen. Her pen es de ella. Sí, vamos a decir que este lapicero le pertenece al gato, ¿verdad? Entonces vamos a pretender que le pertenece al gatito. Entonces vamos a decir it's pen para el gatito, ¿verdad? Si vamos a decir que es de nosotros, de nuestra aula, entonces vamos a decir our pen, nuestro, ¿verdad? Si nosotros vamos a decir que es de ustedes, right? De ustedes específicamente, no me incluyo yo, yo voy a decir their pen, ¿verdad? Entonces ahí estoy mostrando yo una posesión a quién le pertenece, ¿verdad? Ya sea un sujeto o un objeto. ¿Preguntas acerca de esto? No. ¿No? ¿Se clear? ¿Está claro? ¿Tenemos claro? Yes. Awesome. Si está claro, estamos muy bien. Entonces veamos. In this indication, it says on instructions, we have that we need to go ahead and complete with the possessives, right? Nosotros tenemos que completar con los posesivos, dice allá, right? So we got here, we already have the answers and we have in the number one, who would like to read the number one along with the answer? ¿A quién le gustaría leer la pregunta junto con la respuesta, si es tan amable? Yo. Diga. La uno dice, Max, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Thank you very much. So, whose the possession belongs to? ¿A quién le pertenece acá la posesión? A ella. A Jennifer, ¿verdad? A ella, el nombre es de ella, ¿verdad? En este caso, su nombre es Jennifer Miller, ¿verdad? Si ustedes la quisieran traducir. ¿A quién le gustaría leer the number two? Who would like to read the number two? Me, Stephanie. Go ahead, Stephanie. Jennifer is in our English class. Tony, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. So this one, R, ¿a qué clase se refiere? ¿Es una clase que solo es de ella o es de todo el grupo? De todos. De todos, ¿verdad? Es una posesión comunitaria en este caso, de nuestra clase, ¿verdad? Leamos el número 3. Who would like to read number 3? ¿A quién le gustaría leer la número 3? Me. Go ahead. Tony, what's your last name again? Jennifer, it's Miller. It's Miller, right? So if I ask you, how do you spell it? How do you spell that? Miller, yeah? Yes, that one. M-I-L-L-E-R. Thank you very much. Thank you so much. Good job. Remember that you need to include its, ¿verdad? Recordemos que tenemos que incluir la todo completo, ¿verdad? Díganlas todas completas. Ah, okay. Its, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? No es que esté malo, sino que por el momento para que ustedes se vayan acostumbrando.
porque ya en la práctica, en la vida práctica, ya es solamente va de una vez al spelling, pero es bueno acostumbrarse. Okay, these ones are with the verb be. Before that we go on this one, any questions so far about the verb be? Antes de que nos vayamos a esto, ¿alguna pregunta acerca del verbo be o algo que no haya quedado muy claro? ¿O que hayamos quedado así como un poquito empañada la visión acerca del verbo be? Dígame, Angel. De la última que dijo el compañero, no comprendí, creo que lo deletreó el nombre, ¿verdad? Sí. Pero no comprendí ahí en qué momento fue, por qué deletreó el nombre, o sea, o qué le dijo usted, Miss. Yo le hice la pregunta, how do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo lo deleteas? ¿Verdad? ¿Cómo lo deleteas? Esa sería la pregunta que yo le hice. Déjenme ver acá. Vamos a poner otro documento. Ahí me van a dispensar, ¿verdad? Que tengo un montón de cosas acá. Veamos. Ustedes me indican si pueden ver el documento o siguen viendo la plataforma. La plataforma, ¿verdad? La plataforma. Ok. ¿Hoy sí ya cambió? Ya te sí. Sí, ya cambió. Right. Ok. How do you spell that? Eso fue lo que yo le pregunté a Luis, ¿verdad? ¿Por qué le dije that en lugar de your last name? Porque ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es last name? Si usted sabe de qué es lo que está hablando, puede sustituirlo, ¿verdad? En este caso, por un demostrativo, that. ¿Por qué that? Porque nosotros no lo podemos tocar, ¿verdad? En la cuestión del spell. Eso no lo podemos tocar, no podemos tocar el apellido de ella, ¿verdad? Lastimosamente es algo que solo se transmite por lenguaje hablado y no podemos hacer nada más. Entonces, la respuesta era, it's Miller, ¿verdad? Es Miller. Y para denotar que usted está deletreando algo, cuando usted está haciéndolo en el lenguaje escrito, usted lo debe de hacer de esta manera, ¿verdad? Poniéndole unos puntitos, unos separaciones o los guioncitos para saber que es eso un deletreo, ¿verdad? O se va a deletrear, o así al menos lo van a encontrar identificado dentro de muchos libros de texto. De otra manera sería how... Do you spell your last name? ¿Verdad? How do you spell your last name? Esa sería otra manera de preguntarle, ¿verdad? How do you spell your last name? ¿Cómo tú deletreas tu apellido, verdad? ¿Cómo deletreas tu apellido? No sé si ahí aclara su duda, Angel. No sé si está bien. Yes, it does. Awesome. So, si lo hace, eso es perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda acerca del verbo be antes de que continuemos avanzando en el examen? Teacher. Diga, Alicia. Bueno, no es exactamente del verbo to be, sino conforme una duda que tengo de la clase. Uh-huh. En general. Uh-huh. Entonces, que hay unas palabras que escucho que usted dice reiteradamente, entonces clase con clase y ya no quiero seguir con esa duda. All right. He escuchado que dice let's see, no sé qué es, so far, no sé si la pronuncio bien, so far, uh-huh. for, no sé. Uh-huh. ¿Cuál es la otra? So far. So far. No. So
Mire que no me he dado cuenta de las que yo misma repito, ¿verdad? Lo siento. Si me escucha repetirla de nuevo, me interrumpe con esa que me no, está lo diciendo. Lo que pasa es que está bien que la diga, pero lo que pasa es que no son familiares. Entonces, yo digo, ¿qué dice? Entonces, no quiero seguir con esa curiosidad. No, la otra que me comentaba, no sé cuál es la que sería. La otra que me comentaba. Okay. Son tres, ¿verdad? Son tres. Teacher. Ajá, diga. Creo que es cuando dice oso o oso, oso, creo que dice al final. Awesome. También. Awesome. Ok. Gracias, teacher. Ya sabe. Okay. Eso sería, ¿verdad? Let's see. Cada vez que yo les diga let's see, es veamos, ¿verdad? O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí so far, hasta ahora, ¿verdad? Awesome, es como genial o qué bueno, ¿verdad? Cuando ustedes me dicen, no tenemos preguntas, entonces yo, qué genial, ¿verdad? Todo se ha entendido o yo me he explicado bien, ¿verdad? Richard, una pregunta. Ahí el let's see es así, cabal. O sea, con el apóstrofe así. No, lleva la S. Perdón. Sí, gracias. Ahí me comí la S. Sí, lleva la S. Let's see. Ese let se van a dar cuenta que es utilizado para muchas cosas. Se van a dar cuenta dentro de muy poco tiempo que se utiliza para muchas cosas, ¿verdad? No sé si ahí le contesto su pregunta, Alicia. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya sabe. Ok. So let's see once again, right? Okay. Let's see. Any questions so far up to this moment, right? About the verb be or something that hasn't been clear enough about the verb be? ¿Alguna cosa que no haya quedado muy clara acerca del verbo be hasta ahora? ¿O todos estamos bien? It's clear. It's clear. Okay. So it's clear. Let's see. Let's share it. Let me check the chat here. All right, thank you very much for confirming to me. So this one, right? Here we have a conversation. This is a conversation, right? And the whole thing, it says the instructions, fill out the blanks with the correct form of the verb be. Se llene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo vivir. So this one, excuse me, with the you, we already know that which is the verb be that we use. ¿Cuál es el verbo be que utilizamos con you? Are, right? Are. Recuerde que ese are le va a sonar a usted como si usted está como un pirata, ¿verdad? Are, ¿verdad? Luego tenemos are. Sí, como un pirata, literal, así le va a sonar. Veamos. No. And it's this case, right? Following the conversation prompts, o siguiendo en este caso lo que va de la conversación, ¿verdad? Los prompts son como pasos, ¿verdad? Se lo voy a poner por acá para que. Sí, se mira acá. Se mira el documento. Yes. Yes. Ok. Sí. Ok. Déjenme ver aquí. No me lo quiero tomar, pero es así. Ok. Vamos a ver. Prompts. En este caso es pasos, ¿verdad? Pasos a seguir. Prompts, ¿verdad? Prompts también puede ser una secuencia. Secuencia de pasos. O en este caso nosotros vamos a utilizar esta palabra para seguir la secuencia respecto a la conversación que tenemos. Me voy a pasar a la plataforma virtual. Muy bien. Let's see. Here, following the prompts, right? The question, it is, excuse me, right? I will I have two participants that can read the conversation along with the answers. Que puedan leer la conversación junto con las respuestas, ¿verdad? Así va a tener más sentido. ¿Quién me quiere ayudar o quién quiere participar? Yo, teacher. Ok, Luis, go ahead. ¿Quién más?
¿Quién más quiere ayudar a Liz? Mi teacher, Stephanie. Go ahead, Stephanie. All right, Liz, you are going to be Debbie, and Stephanie, you are going to be the letter A. Okay. Okay. Excuse me, are you Mr. Brown? No, I'm not. She's over there. My name is Nicole Perdón. Parker. Sorry. Huh? Yo continuaba. Él continuaba, no se preocupe. Again. Okay, go ahead. She is over there. My name is Nicole Parker. Mm-hmm. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Mm-hmm. Nice to meet you too. Okay, thank you very much. This one, this title, right, is Miss. Así como ustedes me dicen a mí, ¿verdad? Miss, esa señorita Brown, ¿verdad? Si esta señorita nos fuera una señora casada, entonces va a ser de esta manera, el title, ¿verdad? Este es para una señora casada, ese es el title, ¿verdad? Una señora casada, este es para una señora soltera, y este es para caballero, ya sea casado o soltero, ¿verdad? Pero esta es para una señora casada que lleva el apellido del esposo, y esta es una señorita soltera que utiliza su apellido de soltera. In the United States, you are capable to change your name, right? For example, if someone gets married with, with someone with the last name López. Si alguien se casara con un joven de apellido López, la persona pasa a ser López, ¿verdad? Allá. Ya no es conocida más por su apellido, sino que es conocida por el apellido López. En mi caso, ¿verdad? Yo soy Marta Campos. Entonces, si yo me casara con este jovencito que se llama López, yo ya dejaría de ser Marta Campos para pasar a ser Marta López, ¿verdad? Marta Campos sería mi nombre de soltera, pero mi nombre de casada es Marta López. Allá es posible hacerlo. Allá es muy posible hacer eso, y la ley así lo cambia, ¿verdad? Para que usted pueda tener el derecho a. So this is just something that you would like, probably would like to know, or you have the curiosity, ¿verdad? Esto es algo que quizás ustedes probablemente tengan la curiosidad o hayan tenido la curiosidad, pero allá en el país americano se maneja de esa manera. Questions so far. Preguntas. Este es señora casada, ¿verdad? El título de señora casada, y es Mrs. Y este es el título de señora soltera, y es Miss. And this one is for a man single or married. Este es para un hombre casado o soltero, y es Mr., ¿verdad? Mr. Questions so far. Preguntas. ¿Verdad que yo dije Mr.? Sí, usted me dijo Mr. Pero era Miss. Miss. No se preocupe. No se preocupe. Está bien. Porque estaba hablando con Luis, ¿verdad? En este caso. Podrían haberlo cambiado. Esa es otra cosa que ustedes deben de apegar también las conversaciones o las situaciones que vean a su realidad para hacerlo más familiar. Así que no hay ningún problema. Yo le entendí así porque usted estaba hablando con Luis, ¿verdad? Entonces no hay problema. Okay. Questions so far. Sí. Questions so far up to here. ¿Preguntas hasta acá? No questions. No questions. Okay. Let's check the correct response, right? Okay, in this one, just pretty simple, right? These ones are the ones that you need to choose which one is correct. Who would like to read the number one? ¿Quién le gustaría leer la número uno? Yo, teacher. Go ahead, tell me. Then I'm going to have Brian. Go ahead. Sí, dígame. ¿Quién me dijo yo primero? ¿Fue Joana? Yes. ¿O fue alguien más? Ok, Joana, hágalo. ¿Cuál, la primera? La primera, por favor, sí, junto con la respuesta. Goodbye, have a nice day. Mm-hmm. Thanks, you too. Thanks, you too. Thank you very much. The number two, Brian,
La número dos, Brian. See you later. Mm-hmm. Y la respuesta, okay, bye bye. Bye bye, yes. Okay, bye bye. Thank you very much. Good job. Veamos la número tres. ¿Quién le gustaría leer la número tres? Carolina, go ahead. Okay. Good every bit. Es la cuatro, ¿verdad? No, la tres. La tres. Hi, how are you? Hi. Yes. Hi, how are you? Not bad. Thanks. Okay, thank you very much. Who would like to read the number four? ¿A quién le gustaría leer la número four? Go ahead, Gabriela. Good evening, so, how are you? Mr. Smith. Mr. Smith, thank you very much. This name, right, is Beth, right? Beth. Sí, como que tuviera una F al final, ¿verdad? Como si usted tuviera una F al final. Okay. So, let's see. Questions so far about the vocabulary here. Preguntas acerca del vocabulario acá. ¿Alguien? ¿Preguntas acerca del vocabulario acá? No questions. Ok. Soy. Sí, dígame. Con la pregunta, con la anterior. O ahí estábamos, ¿no? ¿Verdad? Ya no movió. Acá. Ah, con esta. Uh-huh. Cuando, la número tres, uh-huh, que dice, hi, how are you? Uh-huh. Not bad, thank, es como... Como no me siento bien o no estoy bien, o, no sé. Muy bien, ya le contesto. Ok, so this one, no bad, es como cuando uno le dice, ¿verdad? Ah, ¿cómo estás? Ah, bien, vea. Ah, así como que, bien. O sea, no estoy bien ni mal, pero ahí estoy, vea, bien, cuando nosotros lo hacemos de esa manera. Entonces, para el americano, si usted le dice, how are you today? I'm good. Para ellos es que sí está bien, ¿verdad? Nosotros lo decimos de una forma de, estoy bien, ¿verdad? Para ellos es el not bad. Not bad. O sea, no. ¿Verdad? Normal, por decirlo así. No tiene una traducción tal cual, ¿verdad? No es que esté diciendo que yo estoy mal o que me siento mal, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es como que le diga, ¿y Luis, ¿y cómo estás? Y usted me diga, bien, teacher, así, ¿verdad? O sea, no estoy por ahí. Como que, por ahí, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿como salir del compromiso o qué? Es como el más o menos. Ajá, es como el más o menos, pero el más o menos es así como que so far so good, hasta ahora todo bien, ¿verdad? So or more or less, el so-so, and so on, ese es el más o menos, pero este not bad es como que sí estoy bien, pero podría estar mejor, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces es como cuando, no sé cómo explicarles porque nosotros acá... Como decir, ahí vamos. Ahí vamos, ajá, ahí la voy llevando, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, ahí la voy llevando. Entonces nosotros acá lo que tenemos es que somos bien expresivos, pero en la forma de cuando lo hablamos somos bien expresivos porque nuestro tono de voz da a denotar mucho. Entonces cuando alguien le dice, ¿cómo estás? Bien, vea, a vos algo... pasa cuando le dicen algo así a uno, ¿verdad? Entonces, es por ahí la llevo, ¿verdad? Ahí la llevo, podría ser la traducción a nuestro caliche, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Alguien me preguntaba este evening. Este evening es tarde noche. Este evening, cuando yo todavía no me voy a dormir, ¿verdad? Yo digo good evening. Por esa razón es... En este caso, cuando yo entro a la conferencia con ustedes, yo les digo, good evening, how are you? Buenas noches, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿cómo están? Pero el good evening allá es cuando yo todavía no voy a dormir. Cuando yo digo good night, en ese momento es porque sí, yo ya me voy a la cama, ¿verdad? Ya me voy a descansar y ya no voy a estar despierta más hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, este good evening es cada vez que usted salude a alguien cuando ya sea entrada la tarde,
bueno, la tarde a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Se considera nocturno hasta que usted vaya a dormir, ¿verdad? Si usted llega a su casa y todavía no se va a acostar, usted le dice good evening a su familia, ¿verdad? Y si usted ya se va a acostar, le dice good night porque ya va a dormir. Esa sería la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No questions. ¿Estamos bien? Bueno, si no hay preguntas. No questions. Muy bien. Si no hay preguntas, avancemos un poco acá. Este, de nueva cuenta, ¿verdad? Acá yo ya tengo prácticamente contestado otra vez en esta parte. Y en esta parte it says complete the questions and the answers correctly, que completemos las preguntas y las respuestas de manera correcta, ¿verdad? Unfortunately, here it doesn't give us any other clue that we can use besides the question. Desafortunadamente, acá en las instrucciones no nos da una idea aparte de lo que es la pregunta, que es lo que vamos a contestar. However, there are things that you can get realized on, right? Hay cosas en las que usted se puede dar cuenta. What are? Whenever you are using are, you are using singular or plural. ¿Están utilizando plurales o singulares? Plural. Plural, ¿verdad? Plural. Entonces, out of the three options that you have plural here, which is the plural? Thank you. De las tres opciones que usted tiene ahí, ¿cuál es el plural? These, ¿verdad? These. Entonces, si usted mira acá que tiene un plural, usted tiene que buscar entre todas las opciones cuál es el plural de todas ellas, ¿verdad? Let's see. Once again, we got another plural. And we have here earrings. Anything that has the S, we know that is singular or plural. Cualquier cosa que tenga la S, lo tomamos como plural o singular. Plural. ¿Verdad? Entonces, out of these three, the only plural that we have is? There. Good job. En la segundo, ¿verdad? Nosotros tenemos de nueva cuenta otro plural, some sunglasses. Out of these three, which one is the one that it will be the plural? De estos tres, ¿cuál sería el plural? Are these, ¿verdad? Veamos en estas últimas. It has the negation, right? No, not. Pero si arriba nosotros tenemos plural y aquí tenemos la negación, ¿qué voy a buscar yo acá? ¿Plurales o singulares? Plural. Plurals, right? Plurals. So we will say there, right? There. En la tercera, ¿verdad? Que creo que es la última. Sí. It's a notebook. This notebook is a plural or singular. Este notebook, estamos hablando de un plural o un singular. Singular, ¿verdad? Singular. Entonces, si de todos estos, ¿cuál es el singular? This, and then we have the negation. No, it isn't. It's, and aquí dice address book. Here we have the articles. Aquí tenemos los artículos. Which article do we know that we are going to use for the ones that start with vowel? ¿Cuáles son los artículos que nosotros sabemos que vamos a utilizar para los que comienzan con vocal? And, ¿verdad? Ese es el que vamos a utilizar. Correcto, and. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No questions? Ok. Si no hay preguntas, pasemos a lo siguiente. Recuerden, lean bien para que ustedes puedan ver qué es lo que les está pidiendo, right? Read it once, read it twice, read it as many times as you want. Léalo tantas veces como le sea necesario. ¿Por qué? Porque de esa manera usted se va a dar cuenta de qué le está hablando. Si le está hablando de un plural o si le está hablando de un singular. Si necesita diccionario a la mano, téngalo. Si necesita el traductor a la mano, si está en una computadora, téngalo, ¿verdad? Ocupe todas las opciones que tiene. In the image, right? In the image, we are using preposition of place. Estamos utilizando preposiciones de lugar. Here, I already have the answers, right? On, ¿qué es?
¿Qué es on? ¿Quién me puede decir qué es on? Sobre. Sobre, ¿verdad? Sobre. ¿Y qué es lo único que está sobre el briefcase? O en este caso, el attaché. ¿Qué es lo único que está sobre ello? Case. The keys. La llave. The keys. Keys, ¿verdad? The keys. Muy bien. Then we got the CD player, right? Is the CD player behind the briefcase? ¿Qué es behind? Debajo. Behind. Behind is? Detrás, atrás. Atrás de. Ah, atrás de. Entonces, el CD player, ¿a dónde está? ¿Atrás de? Behind. ¿A dónde? The book. No, no sé qué. Está behind the book, pero en el caso del briefcase, en el caso del attaché. Next to. Está a la par de, and it's next to, right? Next to. Next to. Good job. So here I have the last ones, right? The number three. They said, where's the newspaper? The newspaper is under the briefcase. ¿Qué es under? Abajo. Abajo, ¿verdad? Debajo o abajo de. Then we have the number four. And in the number four, we got the three player. Is in front of, it says, right? Are the books in front of the Siri player? ¿Qué es in front of? En frente de. En frente de. Muy bien. Entonces, ¿es eso cierto de acuerdo a la imagen? La imagen acá no la podemos ver. ¿Sí están los libros en frente de nuestro CD player? Yes. Yes. Yes, they are. Yes. Thank you very much. Thank you. So let's see, in the last one, we got a conversation, right? Once again. And once again, we have it with the verb be, right? Just in this case that they are plurals, right? They are plurals. En este caso, todos son plurales y ahí se nos dice. Yo deseo saber si tienen alguna pregunta acerca de los plurales en el simple present. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Simple present of be? No. 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 Seguros. No. No. All right. So if there are no questions, questions about this exercise, preguntas acerca de este ejercicio. Bueno, yo en lo personal a mí me costó esta, solo una, no había podido contestar que hoy antes de entrar a la clase la contesté, que es la. Sí, baja un poquito. Vale. Era donde en la A que dice, entonces yo le ponía allá o le ponía ixis, pero no me había percatado que estábamos con los plurales. Entonces era el cuidar hasta que logré. O sea, es como que cuando uno no está concentrado, no se fija si es plural o singular. Es plural. Exactamente, pueden llegar a eso cada vez que ustedes estén leyendo algo, ¿verdad? O estén en algún test, ustedes tienen que leer bien qué les están preguntando. Porque en este caso, fíjense que esta es una pregunta que nosotros hemos estado practicando, solo que nosotros la practicamos de otra manera, que es where are you from, ¿verdad? En este caso, yo no sé de dónde es la persona literalmente, ni tengo idea, ¿verdad? Pero si ven a alguien chinito, así como yo, ¿verdad? Le puede preguntar, are you from Tokyo, ¿verdad? Are you from Tokyo? ¿Eres de Tokyo? Tiene una idea que puede ser asiático y alguien le puede decir no. En este caso, esta es una idea o algo que yo me doy a entender que puede ser que la persona sea de algún país o de otro. Are you from Brazil, for example? ¿Eres de Brasil? Yo quiero doble confirmar esa duda que tengo. Y si no, solamente le pregunto, where are you from? Tengan mucho cuidado con los plurales, con los singulares. Lean bien la pregunta, el contexto, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Preguntas? No. 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 If there are no questions, let's do the last one porque ya es hora. Hagamos la última porque ya es hora. Veamos, acá teníamos tres nada más, and it says complete the conversation with the WH questions, ¿verdad? Y acá eran las preguntas que nosotros ya tenemos
en este caso las preguntas que hemos estado haciendo, ¿verdad? O las que ustedes conocieron a través de la paginita que yo les regalé. Where are you from? What's your name? And so on, right? In the first one, just is a little bit of change because I'm asking who's that? ¿Y quién es él? ¿O quién es ese, verdad? ¿Quién es ese? Who's that? Oh, he's the new student or he's a new student, right? Look, who's that? Mira, ¿y quién es ese? Le dice a alguien, ¿verdad? Cuando ve llegar a alguien con alguien más, por decirlo así. ¿Quién es ese? Who's that? ¿Verdad? Es la única que ustedes probablemente no pudieron haber conocido. Y la siguiente que es, what's his name? Aquí nosotros estamos preguntando por el nombre de la persona, ¿verdad? And where's he from? ¿De dónde es él, verdad? Son preguntas que ustedes más o menos ya tenían una idea. La única diferente era who's that. No sé si tienen preguntas acerca de eso. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Seguros? Muy bien. La mayoría yo sé que ya lo habían pues contestado y está muy bien. Les agradezco mucho todos sus avances, ¿verdad? Vamos a continuar en este caso con la asistencia. Alba Patricia, ¿la tengo por acá? No la he visto. Present. Thank you. Alicia, aquí está. Present. Thank you. Ana Laura, ¿está por aquí? Present. Thank you. Brandon, ¿lo tengo por acá? Present. Thank you. Brian, ya lo vi. Carlos Augusto Deras, ¿está por aquí? No, aquí no. Claudia Maricela. Present. Thank you. Carolina Esmeralda. Present. Thank you. Daniela Armando. Tengo a Danielito. Veamos a Edgardo Andrés Quintanilla. Present. Thank you. Eli, aquí está. Gabriel Stephanie, no le he visto hoy. Sí, presente. Thank you. Gerardo Alberto. Present. Gloria, you're here with us. Dígame. Gaby, ahí está. Presente, teacher. Gracias, sí, ya la había visto por acá. Sí, había visto por ahí. Atilio, yo sé que está por acá. Angel, yo sé que está por acá. Presento. Thank you. Juan Pablo, no le he visto hoy, ¿está por acá? No lo escucho. Veamos, Nelson, ¿está por acá? Julio Nelson. Okay. Karen Stephanie Sosa. Presente. Ok. Gracias. Tengo a Luis Alonso, ya lo vi por ahí. A María Gabriela. María del Carmen, yo sé que está aquí. Matías, lo acabo de ver. Milagro, también la vi. Neidy, yo sé que está aquí. Raúl también está aquí. Rina está aquí. Y Jancy, que no nos iba a poder acompañar hoy. Bueno. Muchas gracias, agradezco mucho que estén acá, que hayan estado presentes. Dígame. Teacher. Diga, diga. Perdón, ¿me puede mostrar el ejercicio anterior, por favor? Es que no sé por qué la plataforma no me la pongo. Veamos. ¿Este? Sí. Los aquí últimos está. Dos. Ajá. Ah, güey. Ah, ok. Ok, gracias, teacher. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más antes de que nos retiremos? Ya sabe, un placer. ¿Alguien más? Me quiero pedir de su ayuda. Diga. Yo ya terminé hasta la 3, hasta el examen, ya lo hice, solo que en la lección 2.10 me la he dejado como pendiente porque me costó esa. Solo contesté como 2 y creo que 4 me faltan. Entonces, quería pedirle de su ayuda. Si se las manda al grupo de WhatsApp y usted me ayuda. Sí, porque por no favor, mándemelas. Estoy escribiendo más. Vale, hagamos eso. Si tienen atrasado alguna sesión, mándele el ejercicio al grupo de WhatsApp y yo hoy en la noche les voy a ayudar a darles respuesta. Okay, thank you. Bueno, ya saben, ¿alguien más? Happy weekend.
Okay, so if there are no questions, have a happy weekend. Take care. Good night. Rest and relax. Cuídense mucho. Relájense. Bye bye, everyone. Bye. Bye bye.